En nombre de todos los sanfranciqueños te queremos dar la bienvenida acá a San Francisco. Y la verdad que para nosotros es muy importante, pero quiero destacar un hecho que esto pasó en lo que teníamos nosotros, en la Buena Mesa. Y el día que vino el hecho de la lluvia, yo llegué al camarín y Abel apenas entré me dijo: no te hagas problema que lo vamos a reprogramar. Y eso habla, más allá de ser un artista consagrado, habla de la buena persona, porque se comprometió con lo que dijo. Y hoy estar acá es cumplir con la palabra empeñada. Así que Abel, más allá de todo, te quiero agradecer en nombre mío, en el mes de la mujer, todas las mujeres, agradecerte que estés, y en nombre de todo mi equipo. Muchas gracias, Abel. Bueno, esta es la bienvenida que le da el intendente. Gracias a vos. Gracias a vos y a todo tu equipo por hacerlo posible también. Buenas noches a todos, y cuando quieran, los escucho. Abel, ¿qué tal? Oscar para el Diario del Periódico de acá de San Francisco. Preguntarte primero, ¿cómo se hace para mantener los pies sobre la tierra? No sé si viste o pudiste ver algo con todo lo que estás generando, todo lo que generás, no solo a nivel de las mujeres nombraba el intendente, sino dando el ejemplo a muchos chiquitos, hay muchos pequeños que son, que tienen como ídolo, como admiradores. ¿Cómo se hace para generar eso y para tener los pies sobre la tierra, justamente? Bueno, para generar eso, yo no creo que eso esté sujeto o pueda estar sujeto a un análisis. No creo que nadie pueda decir por qué se generan las cosas que se generan entre nosotros. Yo pienso que tiene mucho que ver el hecho de que hayan pasado muchos años y que podamos conocernos muy bien a través del tiempo, que podamos renovar constantemente la confianza de uno en el otro, desde los que estamos haciendo la música hacia quienes la reciben y nos la devuelven de otra manera, es decir, entre quienes compartimos, que los niños estén conectados o muy conectados con mi música, me parece que viene de ese lugar también, porque de alguna manera hace 20 años atrás venían padres con sus hijos, niños y adolescentes. Cuando yo era un niño y adolescente, esos mismos niños y adolescentes hoy ya no lo son y siguen viniendo a los conciertos con sus padres todavía, que ya son abuelos, porque estos hijos ya vienen con sus propios hijos también. Entonces, con el paso del tiempo y con la familiaridad y con el hecho de compartir durante tanto tiempo algo tan sensible como es la música, me parece que al final todo termina trascendiendo el lugar artístico y de alguna manera terminamos teniendo una relación, no sé si se quiere, de amistad o hasta familiar en un punto. Yo me siento parte de una familia muy grande y siento que mucha gente también me siente parte de su familia. Entonces, luego, para la segunda pregunta sobre mantener los pies en la tierra, sinceramente yo no analizo mucho cómo tengo que hacer para hacer nada. Hago lo que siento. Soy un ser humano que tiene aciertos y que también comete errores. Soy un ser humano con virtudes y con muchos defectos. Entonces, no pretendo ser un mártir para nadie. Entonces, no creo que tenga que yo sostenerme o mantenerme en un lugar determinado. No me creo especial por sobre nadie. Disfruto mucho de lo que vivo y lo hago con todo el amor de mi alma y con toda la responsabilidad de la que puedo ser capaz. Pero luego, lo que la música provoca en nosotros, me parece que no está, que nada tiene que ver con nosotros mismos en sí. A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué tal, Abel? Buenas noches. Buenas noches. Para FM Impacto de Porteña. Hoy es el último concierto de esta gira. Sí. ¿Podés hacer un balance o contarnos si vos te esperabas todo lo que pasó en esta gira? Bueno, trabajamos mucho desde un comienzo, desde que empezamos a grabar Abel, ni siquiera desde Único, desde Abel. Trabajamos mucho y con mucha ilusión para que sucedieran muchas de las cosas que sucedieron, pero al final sucedieron muchas más de las que esperábamos, porque yo considero que la vida en órdenes generales es así. Mi fe, o la fe que yo siento, habla de eso. Yo pienso que nosotros no somos capaces, ni en nuestro punto más atrevido o más audaz, de imaginar las cosas que realmente pueden suceder
si buscamos lo que deseamos. Es decir, siempre vamos a ir detrás de nuestro objetivo y de nuestros sueños, pero al final la vida termina siendo mucho más bondadosa y mucho más generosa, y nos termina dando mucho más de lo que somos siquiera capaces de poder imaginar. Entonces, el balance de la gira es espectacular. Fue todo súper positivo, aprendimos y crecimos mucho, y todo eso que vivimos nos dio y me dio mucho material para lo que vaya a ser la nueva etapa y para lo que vaya a ser un nuevo álbum. Entonces hoy despido de esta gira con cierta nostalgia, pero sobre todo con mucho orgullo y con mucha felicidad. Roberto Gambino, Radio Estación. Quería preguntarte, porque bueno, empezaste de muy pibe, has hecho una carrera excelente, tenés 31 años y sos famoso, ganas dinero. Si te das cuenta donde estás parado y si vos decís las cosas suceden, pero sucede porque vos tenés el talento de llegar a la gente, y bueno, la gente que te está esperando allí por vos, ¿cómo se hace para mantener ahora este lugar, no? Porque vos estás arriba ahora ya, ¿no? Y de pibe lo mirabas a los todos de arriba, pero ahora vos estás arriba. ¿Cómo haces para mantener ese lugar, para vender discos, para sacar nuevo material, que siempre estás sacando nuevo material? ¿Cómo se hace? Porque tenés 31 años, sos un pibe todavía, ¿no? Al lado de muchos de... al lado mío podría ser mi hijo, pero ¿cómo haces para mantener tu equilibrio como joven y como famoso que sos? Mirá, yo pienso que las opiniones son siempre subjetivas. Entonces depende de lo que cada uno opine de éxito para saber si uno se va a mantener o no en ese lugar que cada uno define como éxito. Yo me considero un músico y un cantante exitoso desde el primer día que canté, porque cuando yo hice mi primer concierto me decidí a que iba a vivir una vida haciendo todo el día, lo único que quiero hacer en mi vida, que es cantar. Eso es mi éxito. Luego, si para alguien el éxito es vender muchos discos, tener mucha convocatoria, ganar mucho dinero, estar mucho tiempo en la televisión, o lo que sea, entonces yo no puedo responder a los cánones de las opiniones de éxito de cada uno. Por tanto, yo no tengo, insisto, nada que hacer para mantenerme en ningún lugar, porque yo no tengo idea en qué lugar me tenés posicionado vos dentro tuyo. Yo sé dónde me siento yo. Yo me siento un tipo afortunado de que hace 20 años que puedo hacer lo que decidí cuando tenía 11 años, es decir, que lo decidí con el corazón. Cantar todos los días de mi vida, todo el día, en el lugar que sea. Canté inventando conciertos, canté en la calle, canté en el subte, canté en los colegios, canté en festivales, canté en estadios, y volvería a hacerlo una y otra vez. Digo, cuando yo me voy a España a tocar, no toco en estadios, toco en bares de 80 personas, de 500, de 2000, no importa, y lo hago con el mismo gusto. Me siento exitoso por estar haciéndolo, por tener la oportunidad, pero por sobre todas las cosas, la energía, el amor y la salud para poder hacerlo. Eso es mi éxito, eso es lo único que yo le pido a Dios cada día, porque luego todo fluctúa desde un lugar que yo no puedo controlar. Hoy vendo determinada cantidad de discos, mañana venderé otra, y va a depender de muchas cosas que no tienen que ver conmigo. Si yo quiero controlar esas cosas, si yo quiero hacer algo para poder controlar eso, probablemente vaya a entrar en un círculo de obsesiones y de paranoias que la verdad no me interesa experimentar. Abel, buenas noches. Osvaldo Soria, Radio San Francisco y Cadena 3 San Francisco. ¿Cómo te va, Abel? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Abel, vos haces referencia a que esta es el final de la gira. Ya estás preparando un nuevo material. ¿Con qué nos vamos a encontrar en los próximos meses? O sea, ¿qué tiene Abel Pintos para ese gran cúmulo de seguidoras como las que hay esta noche aquí en el Centro Cívico de San Francisco? Bueno, voy a editar un disco en el mes de octubre de este año. Va a tener todas canciones nuevas, originales, escritas todas por mí y algunas en co-composición con distintos músicos, y va a ser un disco completamente distinto a todo lo que haya hecho hasta ahora, como pretendo hacer siempre de un disco al otro. Es todo lo que puedo decir.